parecían una pista de carrera de carros las calles céntricas de la ciudad. Una persecución vehicular alarmó a los gironenses al anochecer del miércoles 14 de octubre. Estaba dejando gas y me pitaron, pero yo pensé que era algún borracho. Sí, yo me orillé y la camioneta negra, la Vitara, pasó embalada, pero yo no sabía por qué. Después yo, ya de dejar el gas donde doña Rosana, vuelta estaba saliendo rápido y pasó la camioneta. Era una velocidad impresionante porque era solo, los carros era, todo era polvo. La ciudadanía se alarmó. Fueron momentos de tensión hasta que tomaron la prolongación de la calle Antonio Flor hacia el sur. Entonces veo que bajan a toda velocidad. Primero el carro que saqué al frente, ya atrás de este carro Vitara bajaba una camioneta. De la camioneta atrás bajaba de la aduana. Y atrás de él bajaba un taxi, pero a toda velocidad. Entonces yo escucho dos disparos. Pero yo pensé que era fiesta, algo así. Personal de la aduana del Ecuador intentó detener al vehículo. Se pidió refuerzos. Personal de la aduana de la agencia de control se encontraba en el sector del Pongo esperando un vehículo donde se tenía una denuncia que venía con mercadería posiblemente de contrabando. Fue que cuando fueron alertados se empezó la persecución desde el sector del Pongo. Envía el alto a un vehículo sospechoso y este hace caso omiso, el que inmediatamente el vehículo procede a evadir y a fugarse del lugar y le siguen hasta ese sector. El vehículo rodeo que se encontraba con la mercadería ingresó al cantón Girón y fue aquí cuando se dio una persecución a grande escala, donde se pidió el apoyo de la policía. En primer lugar, un carro con placas del Guayas fue interceptado en el sector de las lagunas de oxigenación con dos ocupantes, quienes aseguraron haberse perdido cuando ingresaron a Girón a comer, mientras supuestamente se dirigían hacia la provincia de El Oro. Y les cogen a los señores aquí, el joven Bermé, el jefe político. Entonces les entrevistó, les hizo salir todo del carro y ellos dijeron que no eran culpables. Pero da que sí, porque ellos fueron, yo vi este carro. Mientras tanto, más abajo, la mesa de rodadura en el lugar está en malas condiciones y al llegar al río no hay puente. El carro quedó a 2 metros del precipicio. Esto ayudó a que la persecución termine. Se presume que un ocupante intentó huir, pero cayó al río. Este vehículo, al desconocer a lo mejor las calles de aquí del Cantón Girón, vino por la prolongación de la calle Antonio Flor, exactamente en el puente que conecta con Chiringualo, con Tegapud, fue donde ya no pudo avanzar. Un ciudadano se botó desde el puente al río. Yo mismo le llamé al ECO 911 para que nos ayude, porque una persona salió del vehículo y se lanzó a la quebrada y está ahí abajo. Se trata de una persona de sexo masculino que cayó de una altura considerable hacia el lecho del río. Se procedió conjuntamente con Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y también personal de aduanas a hacer el rescate de la persona. Aparentemente tiene una lesión o una posible contusión o trauma a nivel de pelvis. Adicional tiene algunos cortes y contusiones a nivel de cabeza. El vehículo estaba cargado. A primera vista hay televisiones y whisky, dos cajas de whisky más o menos están. Tenemos que revisar bien para ver de qué se trata y esto se pone inmediatamente a órdenes del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. En el caso de que pase de los 10 salarios será un delito contra la administración aduanera y el SENAE pondrá órdenes del señor fiscal. Pudimos verificar que se encuentran televisores de alta gama que sin duda vienen desde el país vecino, desde el Perú. Por tratarse de entidades distintas, luego de deliberaciones entre agentes de la policía y aduanas sobre el procedimiento legal que se debía llevar con respecto a las personas, vehículos y mercancías, se acordó acudir a la estación de la policía de Girón para en conjunto verificar los productos. Allí se encontró a otra persona sospechosa a bordo de un taxi sin placas que tenía un logo de una compañía de guaquillas, el cual, al ser delatado, huyó y no pudo ser localizado. Elementos de la aduana no permitieron a la policía judicial que pueda verificar y hacer el inventario de los objetos que estaban dentro del vehículo. Porque es una infracción contra la administración aduanera, y en eso la potestad tiene el cuerpo de vigilancia aduanera. No hay ninguna divergencia, no hay nada. Ellos ya entendieron, hablaron con el fiscal y por eso es que nos llevamos los vehículos nosotros. Entonces, ¿los otros vehículos no ha pasado nada? No, el tema es el vehículo que está con la mercancía. Ese es el que ha cometido la infracción. Bien. ¿Y el otro no? No.
¿Ustedes no van a tomar procedimiento con las personas detenidas? No, no, no hay detenido en zona secundaria. No hay detenido. Ellos tienen 72 horas para justificar la mercancía. ¿Y si no lo hacen? La mercancía queda a nombre de la potestad de la aduana. Y si pasa de los 10 salarios, toma procedimiento la fiscalía. Ello significó que las personas y vehículos presuntamente vinculados queden libres. Al no contar con la autorización del fiscal para tomar procedimiento, el trabajo llegó hasta allí, aseguraron elementos policiales.